fortuna de conocer a Antonio Rodríguez de la Fuente cuando era muy jovencito y después recorrer con él una parte importante de nuestro mundo. Pero la verdad es que donde más he tenido experiencias con Félix ha sido precisamente en Guadalajara. Modificamos el medio, nosotros como especie actuamos de una manera impactante, de una manera verdaderamente dramática sobre el medio que nos rodea. Estamos envenenando los mares y las aguas dulces, estamos llenando la atmósfera de gases tóxicos que han llevado, entre otras cosas, a que se eche abajo en Norteamérica el proyecto de la construcción. Siempre he sido un soñador.